Señor director, prueban la pantalla. Atención, competidores. Se viene la escalera acuática, Edwin Akepea. Escalera acuática es la segunda prueba del día de hoy. Nuevamente les recordamos que la última pareja o la pareja con peor marca en esta prueba pasa al domingo de eliminación. Christopher, ¿en qué consiste la prueba? ¿En qué consiste la prueba? Ahí está, nuestro querido amigo Chelo va a mostrar la prueba. Disculpe, Edwin está corroborando quién iba a mostrar. Es muy sencillo, es lo mismo que se hace en la tierra, pero en este caso en el agua. Entran en uno, vuelven a salir en el otro en forma de zigzag y van así completando el trayecto de la escalera acuática. Tienen que salir completamente del agua, levantando también los pies, o sea, sale completamente el participante para volver a introducirse en la escalera acuática y conseguir su campanada para que salga su compañero. Ok, ¿todo claro? Sí, tienen 3 minutos para conseguir la mayor cantidad de campanada o distancia. La CPU de Christopher es un poco antigua, por eso es que se resetea todo el tiempo. Se queda... ¿Qué tal te sentiste después de la prueba? Súper bien, competí después de mucho tiempo, en serio. Y para que veas que yo solamente no voy a pedir votos, voy a competir en serio la próxima. ¿Por qué? Voy a competir en serio la próxima, digo. Ah, dale, dale. Eso, al fin, mira, te quieren apretar nomás, weón. Bueno, preparado, Torito. Jessica, exactamente hoy ya no hacía falta que compita rápido, Chelo. Realmente. ¿Verdad? Gente de Sanatorio Santa Bárbara, por favor, está sin aire, Chelo. Qué bárbaro. Oh. Torito, preparado. Ahí le están indicando, Ravelo. Puede ser. Chelo, ¿todo bien? Bueno, Torito, ya estamos. La boli. Bien. Aseguren sus cascos. Y esta competencia para Torito y Jessica arranca en... 3, 2, 1, calle 7. Y salió nomás Torito, Edwin. Qué rápido está Torito en la escalera acuática. A punto de llegar a la mitad del recorrido, se sienta y vuelve. Luego tiene que salir Jessica. Recordemos que en la primera prueba la peor marca la tuvieron Naujiro y Chovy. Por eso ya están nominados para el día de eliminación de mañana. Prueba de pura resistencia física, además de fuerza de brazos y agilidad. Ya la vemos en este momento a Jessy Laboli con 2 minutos 32 segundos restantes. Sí, señor. El recuerdo de calle 7 VIP lo dio Samaniego en esta prueba. Sí, todavía hay una, ¿cómo se puede decir? Una abolladura. Está abollada la escalera porque la nariz de Juanca Samaniego pegó por uno de los caños y dobló uno de los caños. Se le descontó por eso, sí. Para mandar a arreglar. No, a la nariz no le pasó nada. Ahí va Torito nuevamente, iba por su tercera campanada. Torito, como de bajito, entra y salta y sale otra vez. Con resorte. Casi, sí. Casi ni se agacha. Apenas se agacha. 1 minuto 48 segundos restantes. Tercera campanada, ya sale Jessy. Ahí va Jessy con otra forma, una técnica, diferente para asegurar. Muchísimas gracias a los asistentes de la prueba. Ahí le vemos a Chelo y a Michel, sí, que están trabajando arduamente para sostener el armaje. Al fin hacen algo. A no olvidar, envíen el nombre de su participante al 44414. Una campanada más, número 4 para esta pareja. 1 minuto 10 segundos restantes. Bien ahí, Torito nuevamente. Regresa para la quinta campanada de Edwin. Quinta campanada para Torito y Jessy. A punto de lograrlo. Torito sale, toca la campanada y es el turno de la compañera buscando la sexta campanada. Y de aquí se mide la cantidad de campanadas que tienen que superar el resto de las parejas. Es una competencia muy dura. Y esta pareja. Muy bueno el trabajo y el desempeño de esta pareja hasta el momento. 35 segundos restantes.
Jessy, que está con todo, le está poniendo mucha garra, ¿eh? Realmente está con todo, hasta con los calzados deportivos. Jessy, que extrañamente cada vez que hay competencia de agua, siempre lo hace también con calzados deportivos. Jessy Campana y sale Torito nuevamente. Esta competencia está terminando para la pareja. Va Torito rumbo a la séptima. Esta competencia termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Torito, tiempo. Tiempo para Torito y para Jessy. Nuevamente me acerco a la zona de la pileta y fíjate cómo está la jueza. En el lugar más escondido de todos, resguardada. Ahí va a salir de su caverna. No se quiere mojar. Ahí está. Abrimos. Se cierra nuevamente, jueza. La gente grande se resfría, pues, si se moja. Por favor, el recorrido y la campanada completa de esta pared. Yo no me resfrío, ¿y vos? Este es mi escritorio acuático. Bueno, tenemos 6 campanadas y 4 espacios de vuelta. 6 campanadas y 4 espacios de la escalera, volviendo ya rumbo a la campanada. Bueno, carnea, así que jueza te va a agarrar navajilla. Vamos a ver qué pasa. Bueno, siguiente pareja en competencia, le veo a Stefano y a Patti, y esta prueba para la pareja arranca en... 3, 2, 1, calle 7, a mojarse, muchacho, salió Stefano Edwin. Turno de Stefano. Stefano con Patti tratando también de superar la marca de la primera pareja, de Jessy y de Torito. Creo que es la primera vez que lo veo a Stefano en esta prueba. Lo está haciendo bastante bien, muy rápido, llegando ya para la primera campanada. Salió Patti, 2 minutos 33 segundos restantes para esta pareja. Ahí va, bien Patti, con un buen ritmo. Regresa por la segunda campanada. Patti y Stefano, que también tuvieron un muy buen desempeño en la prueba anterior, ahora tratan de salvarse otra vez y poder seguir en competencia. Va Patti, llegó. Una campanada. Consigue. Segunda campanada, 2 minutos 9 segundos restantes. Recordamos, tienen que superar las 6 campanadas más 2 espacios de la escalera. Stefano vuelve y va en busca de otra campanada más. Complicada prueba y muy peligrosa, por cierto. Aunque no lo parezca, hay que tener precisión para entrar en cada barrote. Salió Patti, tocó la campanada Stefano. Tercera campanada para esta pareja ante la atenta mirada de la jueza, que está ahí en su oficina acuática. Todavía le queda 1 minuto 32 segundos a esta pareja para poder seguir consiguiendo campanadas. Ya con un ritmo un poco más lento, Patti, el cansancio se nota. Pero hay que completar la prueba. Lo consigue Patti muy bien y salió Stefano nuevamente, Edwin. Al Stefano, competidor chileno. Recordemos, Stefano fue vicecampeón en el formato chileno de Calle 7. Pues a mirar el juego, por favor. Te estamos filmando y vos no estás mirando el juego. Último minuto. Stefano. Llegando Stefano, una campanada más, la número 5, a punto de superar a la primera pareja. Estamos controlando, Graciela. Recuperó aire Patti, sale nuevamente tratando de mantener el ritmo. De lograr la sexta campanada, Patti estaría dándole chance a su compañero de poder superar a Torito y Jessy. Hay que ver si esta pareja lo logra. Tiempo le queda. Dale, fuerza, fuerza, dale. Apoyando desde fuera de cámara, Paola López. Dale, 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 Stefano. Últimos 20 segundos. Esta competencia está terminando. La prueba ya va a terminar. Dale, dale. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Patti, tiempo. Tiempo para Patti y para Stefano. Excelente desempeño. Aplaude Natalie. Seguramente está aplaudiendo a Stefano, a su pololo, por el desempeño obtenido en esta prueba. La escalera acuática. La jueza va saliendo nuevamente de su caverna y después nos va a decir él. Ahí está, ya llegó la jueza. Llegó Graciela Stum. Por favor, la cantidad de campanadas y recorrido exacto de la pared. 7 campanadas y un espacio de venida. Muchas gracias, jueza. Gracias.
Vino Paola López. Paola López está por Paraguay, así que le mando un beso. Estuvo con los chicos. Justo estuvo el domingo, yo no estaba. Yo quiero hablar también con ella. Justo estuve cuando yo conduje. No, saber por si, entrevista. Quiero saber si extrañó Paraguay. ¿Cómo le va en Ecuador? Ahí está. Ahí está Pao. Hola, Pao. Está más linda Paola López. En hecho, está más feo. Sí. Cosa rara que pasa en la pareja. ¡Vendemos, señor director! Sí, sí, es momento de refrescarnos con... ¡Gatorade! Sí, por supuesto, que ayuda a reponer lo que se pierde en cualquier actividad física, donde obviamente sudamos. Nos proporciona carbohidratos encargados de suministrar energía a los músculos que trabajan para combatir la fatiga y mantener la ventaja física y mental. Electrolitos para ayudar a retener líquidos y regular la sangre. El agua en sí es buena para ocasiones menos intensas o ejercicios que duran hasta 30 minutos. Pero si querés sudar, gastar energía, mantenerte en forma, nada mejor que... ¡Gatorade! A diferencia de la competencia, Gatorade no contiene conservantes. Así que ya sabes, refrescate con Gatorade. La competencia sigue, ya le veo a Vanessa y a Toño que están preparados para iniciar su prueba. Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Salió mal, Edwin. Partiendo, Vanessa. A ver si pueden superar a la pareja anterior por lo menos 6 campanadas y 4 peldaños, 4 espacios de esta escalera acuática debería conseguir Vanessa tanto como Toño para poder seguir en competencia. Así es. Pati y Estefano hasta el momento los mejores en esta prueba. Así es. Vamos a ver cómo le va a Toño y a Vanessa. Sabemos que son los más rápidos, al menos lo fueron en la primera prueba. Vamos a ver cómo le va en esta. 2 minutos 25 segundos restantes para ellos. ¿Qué le dice la China a Toño? Vamos, Toño, fuerza, tú puedes. Puedes ganar esta prueba. Increíble el aliento que le diste. China. ¿De dónde? Le salió del corazón. Vamos a probar de vuelta. Ahora sé que de verdad le está alentando. Alienta a la China. Vamos, Toño, dale. Vanessa es buena pareja. Ustedes pueden. Dale, que tú eres excelente compitiendo. Es tu prueba. Vamos. ¿Qué? Muchas gracias, China. Te quiero mucho. ¿Qué pasó, China? Tercera y última oportunidad. Vamos, China. La China de verdad o de Guaú le alienta a sus compañeros. Vamos, China. Vamos, chicos, vamos, Ecuador. Qué bueno. Esa es su forma de ser. Estuvo más es largo. Esa es la dulzura que tiene la China. La China, qué bien. La China quiere desfilar, güey. Y si Estefano es el vicecampeón del formato chileno de Calle 7, tenemos que decir que Toño también es vicecampeón del formato ecuatoriano. Sí. Ojo con esta pareja y con este guerrero que ya consigue una campanada más, la cuarta. ¿Qué le dicen en hecho a sus compañeros? Fuerza, Vanessa, vamos, vos podés. No, ¿qué le pasó ahí? Cuidado, Le salió un Paola. Le salió un Paola. Está jugando con fuego. Con la novia no se bromea. ¿Cierto? No. Último minuto. Quinta campanada. ¿Qué le dice Silvita a sus compañeros? Silvia. Dale. Vamos, Toño, con toda la garra, dale. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó el compañerismo que había antes en Calle 7? Suplentes pues son ellos. Hasta en aliento ya son perdedores, ya suplentes. Todo. Esta prueba va terminando, le quedan 33 segundos a esta pareja, una campanada más de Toño y la que sale es Vanessa tratando de poner un poco de velocidad. Qué linda está Paola, ¿qué estará haciendo en Ecuador? Más gimnasio, no sé, se pone crema. Vanessa que supera en este momento la marca de Pati y Estefano. La competencia termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo para Toño y para Vane. Al parecer lograron al menos no quedar en último lugar. Vamos a esperar nuevamente que la jueza se acerque para que nos diga la totalidad de campanadas y también que nos cuente el recorrido exacto. Jueza. Son 7 campanadas y 5 espacios de venida. 7 campanadas, 5 espacios de venida. Hasta el momento la peor marca sigue siendo de Jessy Torito. Entonces quiere decir que Carol y Reldi tienen que superar al menos 6 campanadas y 4 espacios de vuelta de la escalera.
Bueno, en este momento vamos a cambiar de competidores azules. Está Michel y Chelo. Sí, se sí, pueden rapar y en hecho porque Michel y yo no estamos por morir de hipotermia allí. Por favor, que hagan algo de esos azules que están mirando y no hacen nada. Por favor, que tomen otro lugar. Ya que son sus ¿qué? Bueno, ahora vamos a pedirle con una voz más así de mando. Sí. Nenecho. Desafiante. Y Rapay. Sí. Vayan a la pileta. Padre. Nenecho y Rapay, vayan a la pileta. No. Vamos a. Nenecho y Rapay a la pileta. Sí. Dale que. Nenecho y Rapay a la pileta. No. Dale, de vuelta. Te va a salir. Dale. Nenecho y Rapay a la pileta. Ay, dale, por favor, Nenecho. Dale, ya por favor, dale. Estamos apurados, dale. Sacate tu campeón. Rápido. No me puedo ir yo. Me voy yo. Dale, Rapay. Dale, ¿qué va a hacer? Nada. Él me dice, me muestra un producto. Me dice, tengo que hacer este. A mojarse. Dale, que. Sáquese su campeón, Rapay. Rápido. Dale, Nenecho, fuerza. Qué barro, qué cara. Tengo que hacer este, dice Rapay. Ay. Dale, pues. Ay, me entendé. El otro lado. El otro lado, vamos. Todo apurado. Todo está apurado. Pero mojarte completo, Rapay. Esta competencia arranca. ¿De tal? 3, 2, 1, calle 7. Y ahora sale Reldy Edwin. Es turno del cubano Reldy y de Carolina con Azuja. Van pasando esta escalera acuática a ver si pueden continuar para la siguiente prueba y no pasar al día de eliminación. Domingo de eliminación. 2 minutos 40 segundos para esta pareja, última pareja en esta segunda prueba de la tarde. Carolina con mucha velocidad ya saliendo en busca de la segunda campanada. Hasta el momento la marca más baja o la peor marca la tienen Jessy y Torito. Ahí va regresando Carol por su segunda campanada. Rapay se pone espalda, no quiere que se le moje. Muñeca. Debería pasar al equipo rosado. Ah, que ahí mojó todo. Yeah. ¡Vamos, Reldy! Últimos 2 minutos para esta pareja, muy rápidos. Hasta el momento creo que Vane y Toño son los mejores. Hasta el momento sí. Y tienen que superar, si quieren continuar en competencia, 6 campanadas y 4 espacios de esta escalera acuática. Estoy hablando de Reldy y Carolina. Fuerza, participantes, están en el tramo final. ¡Vamos, que ustedes pueden! ¡Vamos! Ese es el aliento del conductor Bicho Rivero. Sí, impresionante. Ahí va Carol. Vamos, Carol, por la cuarta querida. Caigan un asado cuando ganen. No. ¿Se podría ese decir? Es el interés del conductor. Ese Bicho es el tema del asado. Cuento chino ese. Se podría decir que Torino y Jessica bajaron su rendimiento con relación a lo que fue el fin de semana pasado, Edwin. Rapay está sufriendo más que Reldy. ¿Eh? Ya no la caga, Rapay. ¡Ay, que no le salpique! Ahí está. Llegó Reldy, sale Carol nuevamente. Va rápida esta pareja, Edwin. Último minuto. Bastante rápida esta pareja. A punto de superar a la pareja anterior. Carolina de lograr la sexta campanada. Podría darle la chance a su compañero Reldy de poder superar a Jessy y a Torito. De hecho, no sé si está en boxer o qué es lo que le pasa. Se sacó el short. Se remangó al más puro estilo Carlos Humberto Paredes. Así. Ahí salió Reldy. Manteniendo la misma velocidad. A ver si puede superar. Últimos segundos. Sufre Rapay porque se está mojando. Ay. Le quedan apenas 23 segundos a esta pareja. A ver si logran superar y no quedar en último lugar. De hacerlo, pasarían al domingo de eliminación Jessy y Torito. Esta competencia para la pareja de Carol y Reldy termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Carol, tiempo. Tiempo para Carol que fue ahora, sancionada. Mójenle ahora. A Rapay, mójenle.
¿Cómo? Dale, dale. Pero si él ya está mojado. ¿Qué no tiene? ¿A ver qué? ¿A qué? ¿Qué pasó? Y eso era lo que pasó. ¡Para que tenga! ¿Qué se hace el delicado? No tenía previsto mojarse el Rapay. ¿Qué pasó? Pregunta. Rapay, yo estoy seco. ¿Y vos? En este momento, señor director, planchadito de nos preparamos para vender. Así que ahí vamos, Maga. Así es, quiero mostrarte este producto que está buenísimo. Si vos querés comer, por ejemplo, de todo, pero tenés acidez, comés y sentís, por ejemplo, que el estómago te molesta, te duele, el reflujo te quema, ahora tenés la nueva solución. Estoy hablando de Anti-Acid. Sí, Anti-Acid es la fórmula ideal que te alivia rápidamente la acidez. Ya sabes, con Anti-Acid la acidez se va y el alivio queda. Anti-Acid. Buenísimo, nos vamos a la pausa. Bueno. Y le seguimos con más competencia. Antes. Sí. Voy a la pausa, antes. Maga. Permitime, Maga, un ratito. Bueno. ¿Puedo? Sí. Ahí está, tenés permiso. Adelante. Graciela, ¿cuál es la pareja que va al domingo de eliminación? Mañana. Jessica y Torito. Ah, qué fea. Jessica y Torito. ¿Dónde están? Aquí. Jessica, Torito, te va mañana al domingo de eliminación y nosotros ahora nos vamos a la pausa. Así que pausa y ya volvemos, señor director. Sin más interrupciones, damas y caballeros, enseguida volvemos con más de Calle 7 Internacional. Pa' que tenga, Rapay.